Listo. Socorro. Aquí, güey, ¿cómo le hago? Déjalo ir, Piki. No. Voy a conseguir, voy a regresarme a la pinche aldea nomás para conseguir una, un huevo de gallina, güey. Mire, va la escena más inútil de todo el juego. Luis, I've got something for you guys. What? Oh shit. Pero cómo se supone que lo conseguía del laboratorio, güey. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it. The eggs have hatched. We don't have much time. ¿Qué juega mientras tanto? What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. John Green escribe específicamente para niñas de 12 años que se creen profundas porque postean selfies con frases melancólicas. Les digo, es la pinche escena más inútil de todo el juego. O sea, nomás aparece, dice algo y se va. Como mi padre. ¿Ahora? ¿Bueno, se acaba el capítulo ahí? No. O a lo mejor sí. Oh shit. Fuck. No me hagas dispararte en el pito. Es que se sale un chingo de ahí. Puta madre. Que la chingada. Ah, no. Me encanta cómo se cubren con las manos. Como si fueran a detener las balas. Sí, güey. Mis poderosas manos van a detener las balas de escopeta. La plaga te hace pendejo. ¡Ah! ¡Oh, crítico! Hola, Luis. Adiós, Luis. Ándale. ¿No se podía pasar para acá o qué pedo? ¿Eh? ¿Todavía no se podía pasar para acá o qué pedo? No, güey, tenías que usar una llave. Ah, ya. Yeah. No me hagas dispararte en el pito. No me hagas que te chupe el pito. No me hagas abrazarte como un bebé. Ah, pendejo. Ah, le dieron a Ashley. ¿Qué le pegaron? Con una flecha. Pinche Ashley tiene aguante la culera. Allí está. Bajó mi pinky. A ver, no, vos. Ah, ok. Ah, puta madre. A ver. Como al pinky le cagan las granadas incendiarias. Las voy a usar para quemarlos a todos. Ves, güey, no hay nada mejor que el pinche fuego para acabar con tus problemas. Pero se te van a acabar, güey. Pero el fuego, güey. Pero no sirve, güey. Pues yo no veo gente, güey, aquí viva, güey. Yo digo que sí funcionó, ¿no? Tu puta madre. Violento ya, ¿no? No me hagas que te chupe el pito. Ay, pinche, la casa de los dibujos era un regalo, güey. ¿Cuánto duró esa madre, güey? Lo que tenía que durar. ¡Oh, Dios!
Fuck. Ya no tengo balas de... Sí, sí tengo. Ay, ya no tengo balas, güey. Aquí, güey. Es que aquí te salía gente, güey, cuando entrabas aquí. Yo me acuerdo. Si pateas el escudo con espinas no pasa nada, así que ya saben, niños, pateen escudos con espinas. Ahí está. Te digo, spawn. ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Está para arriba, güey! Pues sí, pero ya lo perdí. ¿Cuántas balas tengo de esta mierda? No sé. Güey, para acabarla. ¿Todo tiene plano? Sí. O sea, ¿puedo usar una de las granadas? Sí, tengo un chingo. Pues tienes tres, güey, nada más. ¿Con esa arma? O sea, todavía me falta una, aparentemente, que no vi. Ejemplo de calidad. Pues es que yo me acordaba que salía gente ahí, pero no tanta, güey. Y me paniqué. ¿Qué conseguiste? ¿Qué era, güey? ¿La llave? La Velvet, sí, la llave. Ya no salí más, güey, por la puerta. Seguro. Ey, se supone que te tenían que salir. Pues yo ya maté a todos, güey, ¿no? Ah, entonces no. Según yo te salían, güeyes por ahí, pero ya no. No sé, güey. No, creo que no. ¿Quién quita y no, güey? No, entonces estás bien. Vas al cuarto de agua, me hace. No, el de agua estaba falta un chingo. ¿Sí? Sí, güey, pierdes a Ashley y luego la recuperas y luego ya es el de agua. No, al cuarto. Ah, cabrón, ya te quedan 3 balas de esa madre. Sí. Morena mía. Me llamo. Sí, yo seguía un cuarto, güey, donde tenías que poner a Ashley a trabajar, güey. Work it, bitch. Ah, no sé. Se hace que se seca. Sí, no. No, güey. No, aquí que es. Aquí sale el pinche niño. Donde te encuentras con Salazar. Sí. Sí, ahí se escuchó, güey, su risilla. Es donde salen los insectos, güey. ¿Ahí? Sí. Pero tienen que robarse al primero, güey. Y ya se la van a robar. ¿Es cuando escupe sangre? Sí. Pero estás enfrentado al desgarrador, güey. Claro, te paso tanto. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My mother, you've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become her hostage. Or Mr. Stark, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Te digo, cada vez que avanza más la historia, el plan tiene menos sentido. Got that, bro. Es que no entiendo por qué quieren matarlo, o sea. Luego aquí había un tesoro. Sí, atrás de ti. No, estaba... Me llamo Ramón Salazar. El Margarito. Éculos, el Margarito ya está muerto. ¿Ya se murió? Es un chingo, güey, hace como 3 años. Ah, cabrón.
Ah, ese es para la máscara. Es para la máscara. Sí, ya está el desgarrador enseguida, güey. Mira, 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 mira. Les valieron verga las texturas aquí, güey. O sea, güey, que sí, güey. ¿Te vas a poner a deshacer todas las texturas? No, ni de pedo. Pinche John de María se los madre, güey, acá. Por eso no lo quieren. ¿A quién? A Leon. Es como Leon, güey. Ándale, güey. Pinche niño especial nomás llega a romper vasijas. Ay. Morena mía. Aquí también había algo, ¿no? ¿Dónde? No, güey, creo que no. Seguro. Se hace que perdimos la roja, güey. ¿Pero dónde está la roja, güey? No me acuerdo. Creo que está en el... antes de del lago, creo. Dice el Brocotán que hola, ¿qué onda? No, es la otra. Ah, sí, cierto, mira. Sí, güey, mira, lo que te recomiendo hacer, güey, es dejar a Ashley arriba, güey. Pues sí, ¿no? Y al estarle hablando, güey. Ah, esta es para el loro. Ah, sí, cierto. Yay. A ver. Y luego le damos con la escopeta o con el rifle, ¿verdad? ¿Qué? No, pues es que dependiendo a qué munición tengas. No, es, ¿sí la tiras así? Sí. Ah, ok. Ahorita la tiro. ¿Es primero bajar? Creo que no me acuerdo, güey. Porque tenías que apagar esa madre. Sí, tenías que apagar eso. Capturen a Luis Cera. Tengo confirmación de que Cera ha entrado al castillo. Porque retornaría durante su escape. Me deja cuestionando sus motivos. Pero debemos atraparlo y capturarlo. Atraparemos a los otros dos americanos después de que atrapemos a Cera. Parece que tomó la vacuna que cuando robó las muestras. La vacuna. Podemos deshacernos de la vacuna, pero no podemos deshacernos de las pruebas. Porque es nuestra vida sangrienta. Siento que hay alguien más involucrado en todo este pedo. Umbrella. ¿Dónde? No, pero, o sea, dicen, siento que hay alguien más involucrado, pues es Umbrella. Ajá. Si las muestras se pusieran en las manos equivocadas. No se creería el mundo que buscamos. Ajá, sí. He visto su. Te digo, ¿por qué van publicando esas cosas? Así las van dejando acá. Y luego las dejan enfrente, güey. O sea, del progreso y todo. En vez de tenerlas acá en una sala o algo. Wait, wait. Ah, cabrón, ¿cómo se abría entonces? Power. Está cerrada. Creo que tienes que ir a ver aquí. Ah, sí, cierto. ¿Tirabas esto? No, está allá y lo llevas. Así dejabas aquí a Ashley agarrándose las tripas. Wait, wait. Si es un truco bueno el de que le llevas que puedes decirle wey y todo eso así. Simón. Lo puedes hacer de. ¿Cómo te digo? Como campanas, güey. Ah. Espérate. Entonces parece ser que va a ser con escopetazos. El primo León. Cogemos antes de
hecho, primero tienes que empezar con esto y luego usarla. Chip Bloodborne antes de que existiera, güey. Este, güey. ¿Eh? Le quitaron los ojos, güey. Ya no tiene ojos. Fuck. Era no correr, ¿verdad? Ah, fuck. El chiste de que te caminabas, güey. No, no mames, cabrón. Me va a matar. No mames, cabrón. Te toca. Ya sé que no la armo, culo. A ver, ne. Espérate, ¿me dieron checkpoint o tengo que hacer todo lo que hiciste? No. No, si te dieron checkpoint. Ay, pendeja, quédate acá. Wait, wait. Falo. Me paniqué ya. Ok. Chingada madre. Pinches estrategias de tipo, no tienes ahí, güey. No, ese no es espirón, güey. Ah, vale, verga, no hice lo que quería. Que declarar a la. Creo que son como tres, ¿no? Los que le tienes que dar. Sí, no, son tres con el francotirador. ¿El francotirador? Ahí está, ese es el francotirador, ¿verdad? Sí. Ah, verga. Ay, abre verga. Hay una planta amarilla por ahí. Ahí está, cúrate con esa planta amarilla y la... ¿Te puedes curar con plantas amarillas? Pero tienes una roja y una verde juntas. ¿Dónde? Ahí. ¡Oh! La madre, niño. ¿Qué haces? Ay, hijo de la verga. Es que si con que me vaya tantito ya se va a dar cuenta. Es que este... Entonces esos güeyes los dejaron chinos porque eran muy peligrosos, ¿o qué pedo? No me acuerdo cuál es la historia de los desgarradores. Ni siquiera creo que lo explican, ¿o sí? Ah, es un cabrón que tenían ahí ciego. Un cabrón que dejaron ciego para y le pusieron garras para ver qué pasaba, güey. Haz de cuenta que Wolverine. Pero quitándole la parte ciego. ¿O no le... ¿Dónde chingados se llama el desgarrador, güey? Sí, es cierto. O sea, oficialmente su nombre es desgarrador, pero no sé dónde viene. Que en la guía, creo. ¿Sí? Sí. Dos Nero. ¿Por qué? Es que ando checando unas cosas. Oh, no. Sí, Nero. Oh, no. Encárgate el... Oh, no. Del changarro. No. Traidor. Puta madre. Mátalo. Vamos. Chiste en agarrar a más de uno, pero la caí. Un clásico. ¿Qué?
¿Te vas a tener que ir con los solitas? Ya sabía. You think now of betraying me. I see. It's treason then. It is treason. No, but you will never understand. Oh, fuck. Como que es mala bastante. Y la dinamita ahí en el corredor cuando puedes matar a tu compañero. Ya sé, cuando estás como en el segundo piso. Ay, ah, no mames, si no mató a Ashley, te salvaste, güey. Pinche Ashley es de fierro, güey. ¿Quién? Yo también traigo. Para los amigos, ahora eso, para los healers, navajazos. Ah, no, ahí ahora sí sigue la de lo que te digo, güey. Ay, no, me cagué esa escena, güey. Sí, está bien cabrona, güey. Y hay unos güeyes por ahí. Luego con dinamita, cabrón. Güey, me dio una pinche idea tronar la dinamita cuando estás tan cerca. No me digas cómo vivir mi pinche vida, güey. Pues te digo cómo vivirla para que no te pinche mueras ahí. Ah, me encanta eso. ¿A qué hora te vas a tener que ir, pues? Ya me voy a venir. Traidor. No, déjame, no hago el baño. Traidor. No, ni pedo, vamos a tener que cerrar esto porque Pinky es un traidor. Y me va a dejar aquí solo a que mi calidad mental baje. Baje y baje. Porque estoy solo. La madre, voy a tener que ir a grabar esto. La madre. Creo que este juego lo tienes que quitar así. Hard. Through the town of our free, I rode the stranger one good day. Pues ahorita me pongo, me aproveché que tengo conectada esta mierda la tele. Me pongo a ver, me pongo el Game Red vs Blue. Esto de tareas. Finalizar. Vamos a quitar el big picture. Picture perfect. Bonnie, bonnie, bonnie. Oh no. Okay. Vamos a esperar nomás a que el Pinky vuelva para allá a despedirnos. ¿Qué cuentan? Pregunten cosillas y yo se las respondo ahorita. Aprovechando que el traidor de Pinky se ha ido. ¿Qué pedo, pinche traidor de mierda? Despídete, pues. No sé. Ya me voy, pues. Bueno, pues. Voy a traicionar a. Muchas gracias a los que vinieron hoy. Una disculpa porque el traidor de Pinky se ha ido. No me digas traidor. Pero pues ni pedo. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.